reinforme. Soy un tipo enorme sin el uniforme. Sánchez, el informe. Si no está conforme, en reinforme. Soy un tipo enorme sin... ¡Es Navidad! Presentamos miles de ideas con las que llenar de espíritu navideño tu casa o a ti mismo. IKEA. Terapia. Pruébala. Esta semana nos venimos hasta Quintanilla de Onésimo. Vamos a conocer a Susana, que nos ha preparado un fantástico Porsche. Lo vamos a ver y a lo mejor vamos a coger algunas nuevas ideas. Hola. Hola. Hola, Ivana. Susana vive en Quintanilla de Onésimo, ama las plantas y ha creado un espacio solo suyo. Pasad. Gracias. Susana, qué casa más bonita que tienes. Bueno, me alegro que te guste. Y aparte la naturaleza, porque tienes muchas plantas. Es que es lo que más me gusta. Aparte de la decoración, las plantas es que es mi vicio. No puedo decir pasión, es casi vicio. Vemos algunos toques de IKEA también en tu casa. Uh-huh. Por ejemplo, aquí vemos algunos cojines. Bueno, voy buscando cosillas porque como la casa ya la tenía decorada hace muchos años y IKEA entró nuevo en mi vida hace menos, pues voy incorporándolo, claro. Ya me gustaría a mí poder empezar otra vez desde cero. ¿Qué es lo primero que has comprado en IKEA y cuándo ha sido? Una silla para la habitación de estudios de mi hijo, que la vi en el catálogo, me enamoré de ella y me fui hasta Madrid, hasta San Sebastián de los Reyes, a por ella. Cuando llegué se había agotado. Y me crucé Madrid en una hora para ir al otro San Sebastián a por la única unidad que quedaba de esa silla. ¿Lo has conseguido? Sí, sí. ¿Sueles mirar mucho los catálogos de IKEA? Sí, además es que les guardo desde el primero que tuve hasta el del 2013. Es que son muchos, pesan. Son como libros de decoración. Siempre sigues encontrando alguna idea. Mira, el primero, del 2003. ¿Guardas todavía el catálogo de IKEA de 2003? Uh-huh. Fíjate, qué diferencias. ¿Qué ventajas encuentras en comprar en IKEA? Para mí me resulta muy cómodo, me da muchas ideas y luego son muebles que se adaptan a prácticamente cualquier sitio. El mismo mueble le puedes poner en un cuarto de baño, en una cocina, en un pasillo y le das tu propia personalidad, le puedes tunear, le puedes adaptar a tu propio estilo. Y son muebles muy alegres y luego, bueno, es muy cómodo comprar allí. La forma que vienen empaquetados a mí me resulta muy cómodo y montarles tampoco me resulta tan complicado como la fama que tienen. Bueno, pues esta es la habitación de Rodrigo, de mi hijo. Este venía en el catálogo como zapatero, pero a mí me pareció que era una buena solución para un chico que en aquella época tenía 12 años y que tienen 800.000 cosas que no sabes dónde meterla. Como tiene tantos cajoncillos, pues me soluciona el problema. Y luego también está este otro mueble que inicialmente creo que era un perchero para una entrada. Y bueno, pues también me sirve para que no le cueste colgar los abrigos. Me resulta muy cómodo, le resulta a él también muy cómodo. Ahora me parece que tenemos que ir a ver el Porsche que has decorado con todos los muebles de IKEA y me gustaría ver qué estilo le has dado. Muy bien. ¿Vamos a ello? Este es el famoso Porsche que has restaurado. Sí, era un Porsche que estaba abierto y bueno, pues se me ocurrió tener un lugar donde poder desarrollar mi hobby realmente, que es el de las plantas. Es que desde la pared entablada en madera pintado de blanco, hasta las estanterías, hasta la solución para ordenar las cosas, absolutamente en todo. Hasta el estilo de las ventanas, lo saqué de un foro de amigos de IKEA. Este Porsche es mío. De hecho, dije que iba a poner una llave con 7 candados. Aquí es donde tengo mis libros de plantas, de decoración y donde hago los trasplantes, donde hago los semilleros. ¿La pieza que te gusta más de este Porsche cuál es? Todos. Además, cada uno tiene su razón de ser. No están puestos al azar, ni siquiera por decoración. Estaba buscando que fueran útiles. Yo necesitaba muebles donde poder guardar todas las revistas que tengo, que son muchas. Bueno, mira, esta por ejemplo es sueca.
Me gustan mucho las revistas de plantas de otros países y tengo muchas. Y claro, la mejor manera de guardarlas, pues se me ocurrió este mueble. De todas maneras, ganó por votación. Formo parte de un foro de decoración de internet desde hace ya muchos años también. Entonces, cuando se me ocurre decorar alguna estancia o quiero algo de idea para algo que tengo en mente, pues recurro al foro. Y entonces, pues yo pongo las ideas que tengo y ellos las votan. ¿Qué buscabas exactamente cuando tú tenías que amueblar este porche? Que fuera útil, que fuera muy, muy luminoso, que fuera alegre y que fuera cómodo. ¿Crees que IKEA es para todas las edades? Sí, claro. Hombre, yo creo que está más encaminada a la gente joven, pero yo creo que una persona mayor con espíritu joven también puede comprar muebles en IKEA. ¿Qué diferencia IKEA de otra tienda? Pues que son muebles muy alegres y muy combinables. Para amueblar tu porche, ¿cuánto has tardado? ¿Lo has hecho todo en el mismo día o has ido comprando poco a poco todas las piezas? No, lo hice todo el mismo día, porque lo tenía todo tan pensado, tan medido y tan sopesado todo, que el día que fui cargué con todo y prácticamente en un día lo montamos entre mi marido y yo. ¿Aconsejarías a la gente a ir a IKEA a comprar? Bueno, yo creo que se dice que sí, yo estoy encantada. Ahora mismo estoy pensando en amueblar la caseta de las herramientas del jardín y bueno, de hecho ya tengo cogido un catálogo y he empezado a hacer las mediciones y es mi próximo proyecto. Así que ya tienes la idea clara. Sí, sí. Pero a veces te pasa que tienes la idea clara, pero te vas a IKEA y luego empiezas a cambiar esta misma idea. Sí, si veo otras opciones, sí. Lo que pasa es que como ya he ido tantas veces a IKEA, y bueno, yo medito mucho las cosas antes de hacerlas. Puede que sí, que cambie de idea, pero lo tengo claro. Sí que ha sido una ventaja que IKEA se viniera para acá, porque te tenías que ir hasta Madrid. Sí, sí. Para mí ha sido una ventaja y para mi marido también. Susana, por lástima llega el momento de despedirnos. Hemos visto tu casa, tienes muchas cositas de IKEA, pero el porche nos ha sorprendido porque seguro que un porche así no lo tiene nadie, lo tienes solo tú. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo he estado encantada de que hayáis pasado la mañana conmigo. Pues espero que tengas suerte con el concurso de IKEA Family Fun. Pues que la suerte se la lleve al que más se lo merezca. Hasta otra, adiós. Hasta luego, hasta cuando queráis. Las cestas de mimbre te ayudan a organizar las millones de cosas pequeñas que hay en casa. Puestas en una librería, se transforman en funcionales cajones. Violma Cesto está trenzado a mano y cada cesto es único. El estilo nórdico es el estilo más natural. Nos encontramos más a gusto rodeados por materiales naturales y por objetos verdes porque nos recuerdan la naturaleza. Te sentirás bien en tu hogar si te rodean objetos de ratán, pino sin tratar, motivos orgánicos y toques de color verde. Si necesitas una luz puntual para trabajar y no quieres ocupar espacio en la mesa, puedes utilizar nuestras lámparas de pinzas, aplicables en las baldas. Es fina y ligera, fácil de colocar y además tiene iluminación LED. Los archivadores cassette te ayudan a catalogar todas tus revistas y documentos. Además, incluyen portaetiquetas para que puedas encontrar rápidamente lo que estás buscando. Y por supuesto, en el puro estilo simple y de diseño nórdico. Esta era la casa de Susana. Hemos visto su fantástico porche. Y si quieres votar, lo puedes hacer en www.ikea.es/Valladolid. Acaba aquí otro programa de IKEA Family Fun y recuerda que tus sueños están a tu alcance. Lo único es que para conseguirlos tienes que abrir la puerta IKEA. Hasta otro programa. Si no está conforme, reinforme. Soy un tipo enorme sin el uniforme, Sánchez el informe. Si no está conforme, reinforme. Soy un tipo enorme sin... ¡Es Navidad! Presentamos miles de ideas con las que llenar de espíritu navideño tu casa o a ti mismo. IKEA, terapia, pruébala.